Voy a hablar con un árbitro histórico del fútbol argentino. Mira vos, tanto tiempo, me hace sentir viejo. Con Gustavo Bassi. Gustavo Bassi es el presidente del Departamento Arbitral del Consejo Federal. Casualmente, la persona clave en la designación de árbitros del Campeonato Federal B. Federal A, perdón, para decirlo correctamente. Gustavo, ¿cómo le va? Los saludamos los muchachos de Radio La Red en Mar del Plata. Un gusto. Bueno, primero un gusto de hablar con ustedes, bueno, buenos días. Después con el arranque, digamos, con toda la introducción que usted hizo, obviamente que seguro no nos vamos ya para nada de acuerdo en la nota, ya le digo desde ya que no vamos ya para nada de acuerdo porque, bueno, en principio no estoy para nada de acuerdo en todo lo que usted dijo, pero bueno, arranquemos. No, pero además, Gustavo, con todo respeto y además valorando que acepte la charla, y además valorando que acepte la charla, a partir de la disidencia. Sí. Usted sabe Gustavo, que usted sabe Gustavo, más que sabe más que nadie, que si lo llama un medio periodístico a esta altura es porque hay algo para cuestionar. Si no, yo no creo que ustedes a ustedes no los felicita nadie. Yo estoy de acuerdo que la noticia es cuestionar. Eso, la regla del juego la entiendo. No, pero bueno, no, pero de ojo. Ahí, de ahí no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que usted dice. No, por no. Por eso fue mi introducción también. No, Gustavo, pero además, para que usted entienda, porque no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero parte desde un lugar que le aseguro que tiene buenas intenciones y todo el respeto del mundo de este equipo deportivo. No, bueno, ante por todo. Supuesto, sí, sí, por eso, por supuesto, me imagino que va a ser así, por eso... accedí a hablar con ustedes. Gustavo, el tema es el siguiente. No, porque hay algo que a mí me suena muy muy llamativo. ¿Cómo puede ser que un árbitro como Novelli Sanz, que estuvo en el foco de cuestionamiento, de crítica, para algunos pueden tener una mirada quizás errónea, equivocada, para otros no? Pero por eso, también. Arranquemos, el foco de crítica es a partir de ustedes, del foco de crítica. Para mí Novelli dice que es uno de los mejores árbitros, inclusive de la B Nacional. Por eso digo, el foco de crítica viene del lado de ustedes. Para mí es un excelente árbitro. Bueno, por eso digo que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. No. Por eso le digo. Está bien, pero ¿sabe por qué le digo? Porque después de lo que sucedió en el partido puntualmente de Estudiantes de Río Cuarto y Alvarado, donde quedó demasiado evidente una situación, catarata... Para mí dije impecable ese partido. Claro. Por eso digo, no vamos a estar de acuerdo. Para mí impecable, para lo vi todo, impecable. No, pero espere, pero yo le voy a decir algo. Hubo denuncias de jugadores, todo es relativo, tal cual. Y además ¿Usted le cree a los jugadores? No, yo le creo a todo el mundo. Mi función no es creerle solamente a Giganti, ni a los jugadores, ni a Bochi, el volante de Alvarado, ni solamente a una parte, sino también a usted, por eso lo llamo. Yo no hablaría con usted si no le voy a creer lo que me dice. Lo que digo es que, ¿por qué aparece otra vez en escena Novelli Sanz dirigiendo un partido preponderante para el federal cuando estuvo en la escena del cuestionamiento constante? ¿Una manera de cuidar el arbitraje no es no ponerlo? No, pero porque la escena del cuestionamiento es de ustedes. Para mí dirigió muy bien y es muy buen árbitro. Pero no, de nosotros no. Gustavo, pero de nosotros no. Habló de los protagonistas. Bueno, de los protagonistas, pero yo no le puedo acercar a los protagonistas. Yo me quedo con lo que vi el partido, con lo que vi ese partido y con el filtro del árbitro. Yo me quedo con eso. No voy a escuchar lo que dice el protagonista. Pero en el medio de un contexto de denuncias, donde, por ejemplo, usted seguramente está al tanto de todo, como no, en el medio de lo que... No tanto, porque no tengo redes, no tanto. Bueno, no, usted, tanto, usted, no, no. Bueno, pero usted sabe que el vicepresidente de Sarmiento de Chaco se encadenó en la AFA. Usted sabe que los jugadores de Alvarados hicieron denuncias durante 20 días sobre lo que ellos consideraron una estafa en Río Cuarto. Usted sabe que los jugadores de Defensores de Villa Ramallo... No, la verdad que eso no lo sé. ¿Cómo no? Los jugadores de Villa Ramallo... Los jugadores de Villa Ramallo hicieron una catarata de denuncias también por sentirse violados en su aspecto de transparencia. Escúcheme, ¿usted piensa que el cuerpo, digamos, de arbitraje y Consejo Federal, estamos pendientes de lo que digan los jugadores, la denuncia? Vamos a ser con preponderancia en las denuncias de los jugadores. Y pero les tiene que llamar la atención. Nosotros no tenemos que abstraer de eso, porque son dos o tres denuncias contra 1.500 partidos en el año. No, pero espere. Sí, tenemos que... Pero espere. No, Gustavo, pero pero yo le quiero aportar datos. Yo solamente le transfiero el interrogante. Mire, Diego Galván. Lo conoce a Diego Galván, jugador histórico del fútbol argentino. A Diego Galván.
el jugador hoy de Sol de Mayo, de Viedma, sí, que pasó por Estudiantes, campeón, sí, por River, por tantos equipos, sí, Olimpo. Sí, sí. Bueno, Diego Galván dijo, el fútbol del interior es una mafia. Espere. Diego Galván dijo, el fútbol del interior es una mafia. Mauricio Giganti, técnico de Alvarado, nos dijo hace un mes y medio todo lo que iba a pasar hasta que Estudiantes de Río Cuarto iba a ascender. Los jugadores de Villa, de Defensores de Villa Ramallo, hicieron denuncias en todos los lugares habidos y por haber, hasta reclamando en el Consejo y en la AFA sobre el tema arbitral. El vicepresidente de Sarmiento se encadenó, Gustavo, en el Consejo, en la AFA. Ni hablar de... Perdón, Turco. Usted me está hablando de tres o cuatro cosas que no se perdona de nada. Así que cualquiera puede hablar, bueno, también, perfecto. Si usted hace referencia a lo que habla y con una total incertidumbre, no se comprueba nada. Y de repente, bueno, estamos en un país en general, no en el fútbol, en todo. Así, estamos en un país de que cualquiera dice cualquier cosa, que después nunca se comprueba nada. No, no. Y las noticias, la denuncia, sí, lo mismo, bueno, está todo bien, digamos. Estoy de acuerdo. Nosotros lo que estamos al frente de la detraje, nosotros nos tenemos que sobreponer a eso y hacer lo que realmente tenemos que hacer. Que el arbitraje argentino es uno de los mejores del mundo. Nosotros estamos muy conformes con el arbitraje, estamos muy conformes con lo que invierte la casa con el arbitraje, el presidente Tapia pasando por Pablo Tubillino, estamos muy conformes. Tenemos árbitros en el Federal A que van a dirigir primera división en uno o dos años, pero que van a ser de árbitros excelentes. Así que yo creo que yo por eso digo, yo estoy de alguna manera totalmente afuera, pero estamos muy conformes con los árbitros del Federal, inclusive el Federal Amateur también. Así que por eso digo, cuando arrancó la nota ya sabíamos que usted estaba parado de un lado y yo estoy parado totalmente del lado opuesto. No, así que accedí a hablar con usted, está todo bien, pero Gustavo, lo respeto. Pero no quiere decir que por el respeto no esté de acuerdo. No, de acuerdo con lo que usted dice. Descarto lo del respeto y también es recíproco. Yo lo que le quiero decir, Gustavo, es que no estoy de ningún lado. Lo que le quiero contar, yo le estoy trasladando los interrogantes de los protagonistas. Digo, si a usted se le encadena un vicepresidente... Pero escúcheme, Gustavo, pero escúcheme. Pero si a usted se le encadena un vicepresidente en la AFA, que no pasa todos los días, y por los arbitrajes, y el contraste es que el responsable máximo del Consejo Federal, como usted, me dice que está pasando el mejor momento de la historia en el arbitraje, algo no me cierra. No, yo no le dije el mejor momento, yo le dije que estoy muy conforme con la ley arbitral, no le dije el mejor de la historia, no pocas cosas que yo no digo. Yo dije que es el arbitraje argentino es uno de los mejores del mundo, eso es lo que sí que digo, escúcheme bien lo que digo, el arbitraje argentino es uno de los mejores del mundo, y nosotros estamos en general conforme con el arbitraje, y hay un montón de árbitros que van a dirigir primera división de lo que están dirigiendo. Nada más que eso, le dije, no dije que es el mejor de la historia, eso lo dice usted. Yo no dije que es el mejor de la historia, eso es lo que dijo recién, no, eso no te lo dije. Le dije que estamos muy conformes sobre una totalidad, inclusive de partidos, de con el Federal, la Amateur, el Federal, 120 partidos por semana, sí, puede haber problemas en uno o dos partidos, tres. La verdad que es un número insignificante, importante, insignificante con la cantidad de partidos que juegan en todo el país. Así que eso es lo nada más que lo vi. Gustavo, buen día. Tal vez cuando los equipos que se sienten perjudicados o los protagonistas en este caso salen a reclamar, uno lo puede tomar como algo natural, algo de enojo. Pero ahora cuando un jugador de Estudiantes de Río Cuarto que asciende sale a hacer una denuncia diciendo que está todo arreglado, ¿no hace un poco de ruido? Y ese mismo jugador dice que nunca dijo nada. Después dice, a usted que le cree la primera parte que le hace denuncia. Cuando el jugador dice que nunca dijo nada, que le manifestó su palabra, ahí no le, usted no le cree. Usted cree la primera parte porque realmente le conviene. Cuando el jugador sale diciendo lo que pasa es que si un jugador sale a hacer una denuncia tan grave, después sabemos que puede recibir presiones por parte del club. Pero ¿por qué lo diría de una si después se va a contradecir? Pero bien que usted le conviene más la primera cosa que la segunda, ¿se dan cuenta? No, está usted, equivocado. No le creen cuando el jugador dice que no dijo nada, ahí no le creen. No, pero no. Ya piensan que fue, pero bueno. No, pero no. ¿Sabes que tengo un amigo muy conocido que él siempre me dice que los protagonistas del fútbol necesitan un enemigo y que encuentran el enemigo en el periodismo, porque es la mejor manera de poder quitarse responsabilidades. No ponga, en serio, Gustavo, se lo digo, no es necesario creer que a nosotros nos conviene algo o no nos conviene. Yo le digo la verdad, la pregunta... Pero me estoy diciendo la hecho a ustedes, por eso digo, ¿por qué le creen al jugador que dijo eso y después no le creen cuando el jugador dice que no dijo nada? Le estoy preguntando eso, una pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque hay cuestiones que son colaterales.
laterales, que tienen que ver con una cuestión política. Se sabe que en Río Cuarto se estaba viviendo una situación absolutamente irregular. Pero igual, la pregunta tiene razón. No debemos ni siquiera amedrentarlo ni incomodarlo con nada, porque no lo llamamos para eso. O sea, Gustavo, ¿no le preocupa que hoy todo el mundo del fútbol del interior, particularmente en el federal, sospechen de los árbitros? No, para nada, no. Yo sé muy bien de quién son los árbitros, no me preocupa, no. Entonces, esa misma gente que sospecha de todo, digamos, en el país está todo, evidentemente todos sospechan de todo, no solo en el fútbol. Pero bueno, nosotros nos tenemos que abstraer de eso y seguir trabajando como estamos trabajando hasta el momento, nada más. Gustavo, le hago la misma pregunta, la primera que inició el turco Hamame, en relación al arbitraje, ¿no? Obviamente este ruido que usted alude, que suele darse, ¿no? En el federal, tal vez empañado de muchos rumores. Si todo fuese transparente, si el arbitraje es muy bueno, ¿por qué se lo designa de todas formas a Nobel y San después de lo que pasó? ¿Cómo es la designación? ¿Cómo se elige un árbitro para que termine definiendo un partido tan importante? No, tenemos un grupo de trabajo, nosotros no soy solo, tenemos un grupo de trabajo y tomamos la determinación de poner los mejores árbitros que tienen en condiciones en ese momento, nada más. Es así, no, por eso le digo que lo que usted dice, no, lo que usted dice que para usted fue un mal partido, para nosotros fue un buen partido. Entonces, nosotros respetamos las opiniones, pero las decisiones que tomamos las tomamos en base a nuestras consideraciones. Es así, pero bueno. Esa es la forma de elegir los árbitros. Gustavo, estoy de acuerdo con usted en que a veces es conveniente por ahí escuchar, como se dice, ¿no? Las dos campanas. Recién el turco hablaba de los protagonistas del fútbol y usted hace 3 días puntualmente fue que me encontré con esto. Viene siendo protagonista porque quería preguntarle, queriendo escuchar su versión, ¿en qué quedó la denuncia por parte del árbitro del Federal A como Marcelo Arredondo ante Francisco La Molina hacia su persona, en el que lo acusó de que usted se comunicó con él y le habría sugerido favorecer a Juventud Unida Universitaria contra Maipú? Porque nunca existió, pregúntale a Marcelo, nunca existió. Tengo una reunión con Marcelo, debe ser la mejor reunión que tengo con los árbitros interiores, con Marcelo Arredondo, así que no quiero hablar de eso porque no vale la pena. Eso es irreal, nunca pasó. No, yo tengo le puedo repetir, tengo una reunión excelente con Marcelo Arredondo, excelente, así. Gustavo, la verdad que insisto, la charla va para otro lado porque yo creo que el arbitraje tiene que revisar mucho y está claro, y ustedes lo hacen permanentemente, son personas muy experimentadas junto con Federico Beligoy, trabajan allí desde hace mucho tiempo. Y tenemos un gran respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino, que la Asociación del Fútbol Argentino invierte muchísimo en el arbitraje. Tenemos solo palabras de agradecimiento para el presidente Tapia, para Pablo Tobillino, para el presidente del Consejo Federal, que nos apoyan todo el tiempo haciendo cursos. Vienen gente de FIFA a hacer cursos con los árbitros del fútbol argentino. Estamos proyectando con el presidente de la Comisión de Arbitraje de los Árbitros Profesionales, Federico Beligoy, para marzo o abril del año que viene hacer una clínica FIFA con que venga gente de FIFA para darle una clínica a los árbitros del interior de todo el país. Sí. Así que el trabajo es permanente y la verdad que nos tenemos que agradecer a la autoridad y todo el apoyo que nos dan. No. Bueno, realmente estamos conformes. Pasan cosas como pasan todos los años. Sí. Ustedes revisan todos los años y la verdad que si ustedes revisarían el Federal A, no digo ustedes, si se revisaría con objetividad, llegan a la final siempre equipos. Talleres de Córdoba tuvo 4 años en el Federal A, San Martín de Tucumán tuvo 3 o 4 años, un montón de situaciones que no vienen de qué hablar, que no vienen al caso, equipos que pelean hasta el último momento con un presupuesto 10 veces menor que equipos que tienen mayor presupuesto. La verdad que a mí me gustaría que más que el periodismo, no estoy hablando de usted, que el periodismo en general marquen todas las cosas, entonces a mí sí me gustaría eso, la verdad que me gustaría eso, que en algún momento sea hincapié tanto en algún error, que obviamente que puede pasar, como pasa en todo el mundo, pues yo veo puro todo el mundo y veo cosas que de repente acá en Argentina por ahí hasta que no pasan acá tampoco, pero bueno, yo los errores, por eso les bienvenido el tema del VAR, que me parece muy bien que va a venir a achicar el margen de error, pero los errores pasan en todo el mundo, pero le vuelvo a repetir, el Federal A tiene una historia de equipos que súper poderoso, que tuvieron 3 o 4 años en su categoría y no podían ascender y después le tocó, y con equipos con mucha menor convocatoria llegando a las finales por encima de sus equipos. A mí me gustaría que también reflejen también el periodismo en general ese tipo de situaciones.
Gustavo, no, espero que no se haya incomodado, pero no digo porque sé no, que... No, pero yo le digo con el mayor respeto, no me incomodo, simplemente lo de mis pensamientos, porque a mí no me gustaría hacer una nota y decir lo que realmente la gente quiere escuchar, o el periodismo en general quiere escuchar, cuál es la polémica. Es más... No voy a decir lo que realmente quieren escuchar. Todo es mi punto de vista, nada más. Yo le creo, Gustavo, yo le creo, por eso digo, yo estoy obligado a creerle a un protagonista. Después voy a sacar mis conjeturas, pero lo que quiero decirle es que el federal, le aviso, porque a usted le compete el tema, el federal está sospechado de trampa, de corrupción, de malos arbitrajes. El fútbol mundial está sospechado de espere, Gustavo. Yo le, no puedo por tiempo, no le voy a volver a remarcar todo lo que le conté al comienzo, que no es un invento mío ni de este equipo deportivo. Le estoy contando que en Viedma, en Ramallo, en Río Cuarto, en Resistencia Chaco, en Mar del Plata, en todos lados pusieron el grito en el cielo. Se encadenó un vicepresidente, Gustavo. No, bueno, eso es, bueno, está bien, bueno, pero escuchen, bueno, está bien, bueno, listo. No, digo, hace referencia permanentemente a eso y, bueno, está bien. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que yo le diga con respecto a eso? ¿Qué quiere que...? Porque yo descrédito a un millón porque se encadenaron. Usted me dice que eso es... Me quedo, bien, bueno, yo no, me quedo con su opinión. Si a usted le parece preponderante que yo te voy a hacer evaluar un arbitraje porque se encadenan, ¿no? La verdad que no, yo no voy a hacer un análisis porque alguien se encadena. Le digo con total honestidad, Mañana usted dice alguien de opina sobre alguien determinado y se va y se le encadena fuera de la radio Mar del Plata, y yo no le voy a dar crédito al que se encadenó porque usted dijo algo en contra de suyo. Primero voy a saber. No, porque tenemos distintas funciones. Porque usted es un hombre, un docente del arbitraje, y yo soy periodista. Y yo, como obligación prioritaria, es sospechar, dudar, preguntar. Por eso, pero no está bien. ¿Y cómo no? Yo estoy de acuerdo con que pregunte, no con que dude. ¿Por qué va a dudar? Lo mismo yo dudo de usted. No estoy de acuerdo. Bueno, lo respeto, no estoy de acuerdo. Usted tiene que preguntar y después sacar sus conclusiones, pero dudar. No, ¿cómo no va a dudar usted también? Pero es que... Con distintas funciones. Usted es periodista y yo puedo dudar de usted. Y por eso lo llamo. Pero una pregunta surge a partir de una duda también. No, pero además por eso lo llamamos, Gustavo. Porque yo voy a decir, usted imagínese, a mí la quizás se va el tema por la borda. Yo le digo la verdad, ¿sabe cuál fue el tema puntual por el cual lo molestamos? Porque yo quería entender por qué lo habían puesto a Novel y Sanz en este partido después de lo que había sucedido. Y usted me dice, porque es uno de los mejores árbitros que tiene el Nacional. Y bueno, listo, ahí está, yo me quedo con esa opinión, no por ahí pienso distinto, pero también le damos la oportunidad que usted lo pueda decir. Y es respetable que usted pide, es respetable, ¿está bien? Yo hasta ahí lo tenga, yo lo que le digo, hasta el licenso yo lo respeto, pero ojo, está perfecto, está muy bien, ojo, está muy bien, Gustavo, tómelo. Lo que yo no le hago referencia a que yo no puedo tomar una determinación porque alguien haga una cosa en la AFA, a eso me refiero. Está bien. Usted diga, para mí este árbitro no me gusta como dirige, y bueno, yo lo respeto, no es necesario que tengamos la misma opinión en ese sentido. Para usted, en el Federal A no hay ningún tipo de irregularidad, por lo menos de la cual usted esté preocupado. Hubo arbitrajes malos como hay en el Nacional B, en Primera, en Europa, en la Champions League, veo finales de ese... de Champions League con arbitraje, que no quiero hablar de nadie, pero con muchísimos más errores que lo que pasa en Argentina. El árbitro es un ser humano, por eso la ven el VAR, se equivoca. Sí. Y bueno, que hubo equivocaciones, obviamente que no voy a esconder las equivocaciones que hubo, pero fueron equivocaciones en una cantidad de 100 y pico partidos, que haya 3-4 equivocaciones, es natural eso. Es algo lógico. Gustavo, no equivocarse nunca los árbitros. Gustavo, le pido disculpas si algún tipo de vehemencia partió de este lado. Le agradezco la chance de charlar, de debatir, de discernir, y obviamente está abierto para cualquier momento. Le mando un abrazo, que siga bien. Chau, Gustavo, un abrazo grande. Lo hubiese dejado saludar por lo menos, pero no importa, ya está.